Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, criticó la entrega de notarías a familiares y amigos del gobernador Fausto Vallejo Figueroa días antes de que el priista se ausente de nueva cuenta de su cargo. A mí lo que me parece preocupante es que una de ellas se haya entregado a un sobrino directo del gobernador, a un hijo de su hermana. Sin duda alguna tendría derecho a participar, pero tienen que justificar por qué se le entregan. Señaló que además se deberá dejar en claro por qué algunas personas, como funcionarios de la actual administración o familiares de legisladores priistas, han sido merecedoras de algunas otras notarías. Determinado número de notarías, y se tendrá que explicar por qué estas personas son merecedoras de las notarías. El panista recordó, fue hace un año de que una de las diputadas del Blanqueazul presentó una iniciativa de ley sobre notarías, pero salió primero la de la legisladora priista Daniela de los Santos. No se permitió y casualmente lo que se pretende en esa iniciativa es que las notarías se entreguen en base a experiencia, en base a concurso y con ciertas características que por supuesto ahora entendemos por qué se detuvo y no se sacó la iniciativa. Con esa iniciativa pues obviamente no hubiera pasado estas notarías que se han entregado. Detalló, tras esta situación se buscará retomar el diálogo con la bancada del PRI, además de exigir una explicación al Ejecutivo Estatal. Y tenemos que exigir al gobernador que explique en base a qué se entregan estas notarías y a quiénes y con qué méritos y qué preparación. Finalmente aseguró los requisitos para otorgar notarías deberán ser endurecidos para que no sean entregadas como regalo a familiares, amigos o compadres. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.